Hola amigos de YouTube, bienvenidos a tu canal CriJeff Animal. Hoy mis amigos conoceremos a una raza de forma y perfil único, al punto que mucha gente se pregunta si pertenece a este planeta. Gracioso, ¿no? Bueno, estos canes en su pasado fueron creados para el uso exclusivo de las peleas, teniendo mucho éxito y fama, pero con el tiempo su naturaleza lo convirtió más en un perro de compañía y muy cariñoso con toda la familia. Sin más que decir, con ustedes, el gran Bull Terrier. Conozcamos la historia de la raza. Los orígenes del Bull Terrier se relaciona, sin duda alguna, con James Hanks, quien después de varios años de experiencia presentó a la raza en la década de 1850. Hanks pasó varios años cruzando al ya extinto Terrier White con perros Bulls y también Terriers. En este intento de crear un perro que no solo estuviera capacitado para la pelea, sino que tuviera un aspecto hermoso. Al cabo de un tiempo, y posiblemente mediante el cruce del Pointer español, se obtuvo un luchador hermoso e imponente. El espíritu luchador, hasta la muerte del Gran Bull Terrier, lo convirtió en todo un campeón de las pistas de lucha, venciendo hasta perros superiores a su tamaño. Este se convirtió de moda en toda Inglaterra, al punto que los hombres de las clases acomodadas llevaban al Bull Terrier a su lado, y se conoció a este tipo de perro con el nombre del Caballero Blanco. La aceptación de los Bull Terriers por parte de las clases altas y su éxito en los certámenes caninos fueron una bendición, ya que la raza fue siendo más conocida como un perro para estar con la gente y no para ser un perro de pelea, lo que dio como resultado al Bull Terrier ser un can pacífico, actual y muy hermoso para la compañía. El primer club de Bull Terrier se creó en Inglaterra en el año de 1887 y en 1888 se publicó el primer estándar oficial de la raza, siendo así que en 1917 nació el primer Bull Terrier moderno, con cabeza de huevo y sin stop. Su nombre fue Lord Gladiador y representa al nacimiento de la raza como lo conocemos hoy en día. Sigamos ahora con las características del Gran Bull Terrier. Altura de la cruz de 53 a 56 centímetros como machos y hembras. El peso oscila entre los 25 y 28 kilogramos en hembras y de 26 a 29 kilogramos en machos. Los colores aceptados, el blanco, atigrado, negro, tricolor. Los promedios de vida de 9 a 11 años. El carácter, este es un perro obstinado, juguetón y fiel, pero muy afectuoso. La relación con los niños es muy buena. La relación con otros perros es sociable. Aptitudes de esta raza. Este es un perro de compañía y de guarda, aunque antiguamente un perro de pelea. Necesidades del espacio. Este se acomoda muy bien en cualquier apartamento, pero sería excelente darle un jardín. Alimentación del Gran Bull Terrier. Oscila entre los 380 y 450 gramos diarios de alimento completo seco. El tipo de arreglo, solo cepillados temporales. El costo y mantenimiento es mediano. Sigamos ahora con los rasgos generales que debemos saber para detectar un Gran Bull Terrier. Este es un perro fuerte, musculoso y bien proporcionado. Se caracteriza por tener una cabeza larga y fina, de forma ovalada. Tiene las orejas medianas, delgadas y muy erguidas. La cola es corta y la lleva horizontal. Su pelo también es corto, liso, plano y áspero, pero muy brilloso. Esta raza puede ser de color blanco atigrado, puede ser tricolor, leonado, rojo o hasta negro. Las patas deben ser simétricas y no abiertas, tienen que estar al nivel de los hombros. La parada debe ser, como comúnmente se le conoce, como la postura de gato. Los ojos son achinados y la nariz tiene que ser de color negro. Ahora conozcamos el carácter del Gran Bull Terrier. Esta raza fuerte y dura se creó, como anteriormente dije, para las peleas de perros o con otros animales. Hoy por hoy, este es un perro muy disciplinado y amistoso. Es una gran mascota que también trabaja en servicios policiales. Son aptos para la vida rural y urbana y se adaptan con facilidad a vivir en un apartamento de tamaño mediano, siempre que se le proporcione una salida diaria. Ahora, es importante los juegos y la actividad de calidad, aunque moderados. En familia, los Bull Terriers son compañeros independientes, tranquilos, dulces, equilibrados y juguetones con los niños, aunque les gusta que este les corresponda. Son además eficaces guardianes en tu casa. Pueden llegar a convivir con otras mascotas y perros, aunque con mucha dificultad. Su principal defecto es, sin embargo, ser territorial y testarudo, y sus potenciales relaciones explosivas con otros perros. Este necesita un adiestramiento y sociabilización muy firme, siendo así muy importante aplicarlo desde temprana edad.
Ahora conozcamos la salud de la raza. En una encuesta de la raza ya en el Reino Unido, pone un promedio de vida de los 11 años y un promedio común que es a los 9 años. Todos los cachorros deben ser revisados para detectar posible sordera. Esto se produce en el 20% de los perros de color blanco y el 1.3% en los perros de color, ya que de otra forma es difícil de notar, sobre todo en cachorros relativamente jóvenes. Otro punto común es que muchos Bull Terriers tienen una tendencia a desarrollar alergias en la piel. Las picaduras de insecto, tales como pulgas y algunas veces mosquitos y ácaros, pueden producir una reacción alérgica generalizada de urticaria o quizás dermatitis aguda. Este problema puede evitarse si se mantiene al perro libre del contacto de los insectos. Casi finalizando, conoceremos los cuidados específicos muy importantes que tú tienes que saber al adquirir un Bull Terrier. Para su equilibrio físico y emocional necesita salidas diarias. Punto número 1. El ejercicio y ocupación regular es muy importante. Hay que controlar su alimentación, pues si este can lleva una vida sedentaria, es fácil que pueda tener problemas de sobrepeso. Por otro lado, cuando realices actividades en el campo, es conveniente inspeccionarle la piel, con el fin de controlar eventuales espigas clavadas, pulgas y otros parásitos, en especial las garrapatas, ya que pueden llegar a transmitir enfermedades como la babesiosis. Es muy importante que tengan un juguete con el que se mantengan entretenido en caso de que tú te ausentes, porque de lo contrario harán revolución en tu hogar. Y el punto más importante es corregir sus comportamientos excesivos al tener visita en casa, pero evitando los golpes y maltratos, ya que lo único que vamos a conseguir es tener un perro más testarudo y hasta desgraciadamente agresivo. De igual forma, no olvidaré las posibles patologías que podría carecer esta raza: dislocación de la rodilla, obesidad, alergias y comportamientos compulsivos. Así culminamos con una de las razas de una energía bastante activa en todo el mundo canino. Es única esta raza. La forma, el perfil lo hacen totalmente diferente ante otras razas o cualquier otro tipo de bulls. Tengamos conciencia al adquirir uno y demos el adiestramiento correcto para mostrar quién es el alfa en el hogar. Sé que te gustó el video, ya sabes. Dale like, comenta y comparte. No olvides suscribirte a mi canal y dejarme tus saludos. Gracias, suscríbete ya y comparte. ¡Hasta la próxima!